Muy buenas noches, Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy es domingo 26 de marzo. Good evening, God bless you, my beloved brethren. Today is Sunday, March 26, amen. Today's title is Flashlight, and we're going to be reading in the book or the Gospel of John, chapter 3, verse 20 and 21. Usually, I'll read the entire paragraph, which is an amazing paragraph, brothers and sisters, but I don't have my bilingual Bible with me right here, right now. So I'm just going to read those two verses. Amen. And we're going to be reading the Word of God in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. En esta tarde, hermanos, el título de hoy es Linterna. Yo lo considero más como una lámpara de mano, una flashlight, se llama el título. Pero le vamos a dejar linterna. Amen. Gloria a Dios. Vamos a estar en el Evangelio de San Juan en el capítulo 3, enfocándonos en el versículo 20 y 21. Gloria a Dios. Típicamente, hermanos, yo leo el párrafo completo, ¿verdad? Y es un buen párrafo, ¿verdad?, que podamos leer, pero en esta ocasión solo tengo la Biblia en español, amén. Así que lo vamos a dejar así, solo voy a leer el 20 y el 21, amén. Gloria a Dios. Y vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El versículo 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El 21 dice más, el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Gloria a Dios. Glory to God. Give me just a moment here so I can not lose this page. Amen. Glory to God. And now we're going to read the English version based on today's devotional. I don't know what Bible the author is using, but we're going to read the Word of God. Again, I will repeat, we'll read the Word of God in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. And it says, all who do evil hate the light and refuse to go near it for fear their sins will be exposed. That's verse 21. Verse 21 is, but those who do what is right come to the light so others can see that they are doing what God wants. Amen. Praise the Lord for his word. This is where you will also find, you know, the very famous verse that Jesus, for God so loved the world, right? That he gave his one and only son, amen, so that all who believe in him shall not perish but have eternal life, which is verse 16. En este párrafo usted encuentra el versículo, ¿verdad?, que da testimonio de que el Padre mandó a su único Hijo a este mundo, hermanos, para que todo aquel que crea en Él no muera, no se pierda, más que tenga vida eterna. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Y este es el versículo 16. Y me llama la atención el versículo 19. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Gloria a Dios. I just want to read verse 19. I'm going to translate it. Amen. Like I said, I only have the Spanish Bible right now, but it caught my attention. It says, and this is the condemnation. Amen. That the light came to the world, and man loved more darkness than the light because their actions were evil. Amen. They were sinful. They preferred darkness than the light. Eran, prefirieron, ¿verdad?, hacer las cosas malas que hacer las cosas buenas. Amen. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a entrar al devocional de hoy. We're going to go ahead and continue with today's devotional. Les digo de antemano, hermanos, que este me está costando porque hay muchas palabras aquí, ¿verdad?, que
típicamente no uso en el idioma español, pero con la ayuda del Señor vamos a salir adelante. Amen. Glory to God. I'm just giving you guys a heads up that in my Spanish, it's a little bit harder because there's a lot of words here that I don't typically use in Spanish. But with the help of the Lord, we will overcome. Amen. It says, you know that moment when you've been in a dark room for a while and somebody suddenly flicks on the light switch? ¿Conoces ese momento cuando has estado en un cuarto oscuro por un buen tiempo y alguien de repente viene y enciende la luz? Your eyes recoil, your face winces and squints, and you inevitably shield your head from the glare of the bright beam. So you do something like this, you know? All right. Dice, tus ojos se retroceden, tu cara se estremece y tus ojos se medio cierran y tú inevitablemente proteges tu cabeza del brillo de esas vigas brillantes, esos rayos brillantes, amén. Algo así como cuando le encienden, cuando usted está en un lugar oscuro y de repente le encienden la luz, usted está como que, ay, que le molesta la luz, así. All right, dice, pero even with your eyes closed, somehow behind those eyelids of yours, you can see the image of the light burned into your retinas. Dice, pero aún, ¿verdad? Con tus ojos cerrados, de alguna manera detrás de esos párpados tuyos, tú todavía puedes ver la imagen de la luz quemar en tus retinas. O sea que aunque usted tenga sus ojos cerrados, todavía, ¿verdad? Esos rayos de luz, ¿verdad? Usted los puede sentir, ¿verdad? Los puede ver, ¿verdad? Todavía. Gloria a Dios, cómo es el Señor. Amén. Eso es algo hermoso, hermanos, que todavía podamos ver la luz, aunque nuestros ojos estén cerrados. That's like a true miracle, brothers and sisters, and how great God is that even with our eyes closed, we can still see that bright light. Amen. Praise the Lord. Gloria a Dios, hermanos. Dice, it says, Jesus is like that light. Jesús es como esa luz. And when he shines into the darkness of someone's actions or the gloom of someone's soul, the glare can be painfully intense. Amen. Dice, y cuando él, o sea, Jesús, brilla su luz en la oscuridad de las acciones de una persona o en la tristeza del alma de una persona, ese brillo puede ser intensamente doloroso. But the light of Jesus is so very good too. Pero la luz de Jesús es muy buena también. It was the light, it was his light, the light of Jesus, that illuminated the earth at creation. Fue la luz de Jesús la que iluminó la tierra al tiempo de la creación. It was his light that led God's people to freedom from slavery. Fue la luz de Jesús que guió o sacó al pueblo de Dios, lo hizo libre de la esclavitud. It was his light, the light of Jesus, that represented the greatness and love of God throughout the entire Bible. Fue su luz, la luz de Cristo, la que representó la grandeza y amor de Dios a través de la Biblia entera. Jesus created you to walk in his light. Dios, Jesús, te creó para que tú caminaras en su luz. Adjust your eyes to the light of Jesus today. Ajusta tu mirada, tus ojos, a la luz de Jesús hoy. You were made to see his glory, the beauty of his creation, and the worth he gave to every person. Tú fuiste hecho, creado, para ver su gloria, la belleza de su creación y el valor que le dio a toda persona. Don't recoil back into a shadow of who you were made to be. No
te retrocedas nuevamente a la sombra de quien tú fuiste creado a ser. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. No seamos como las personas, ¿verdad?, que prefirieron la oscuridad. Seamos personas que prefieren la luz. No les miento, hermanos, ¿verdad? Pero tal vez no es algo espiritual, ¿verdad? Sí, uno se siente cómodo, relajado en la oscuridad, ¿verdad? Porque, y es verdad, en conexión con la palabra, en la oscuridad uno no puede ver realmente lo que está, ¿verdad?, en su ambiente. Si está oscuro, uno no se da cuenta de lo que está en nuestro ambiente. Pero si encendemos la luz, podemos darnos cuenta y podemos prevenir muchas cosas también, ¿verdad? Yo digo, a mí me gusta, ¿verdad?, el cuarto oscuro, ¿verdad? Me gusta cuando me acuesto, ¿verdad?, relajarme en la oscuridad. Pero ya en un nivel espiritual, hermanos, es necesaria la luz. Amén. Yo he ido a iglesias, hermanos, que está todo básicamente oscuro y solo está alumbrado el escenario, ¿verdad? Y la música está tocando, que es música cristiana, gloria a Dios por eso, pero se siente que no es de Dios, hermanos, cuando está todo apagado y solo el escenario está encendido, se me hace que no es justo eso, ¿verdad? Si nosotros somos la luz, pues debemos encender las luces, no hay por qué estar en la oscuridad, amén. Pero cada quien, ¿verdad? Yo respeto hasta cierto punto, ¿verdad?, las iglesias, pero es algo que en mi iglesia, ¿verdad?, nosotros tratamos de que esté encendido aquí. No hay necesidad de oscuridad, ¿verdad? Es necesario, ¿verdad?, alabar al Señor, ¿verdad?, y no estar escondidas, amén. No estar atrás del templo, ¿verdad?, la parte de atrás, no. Estemos enfrente, acerquémonos más al trono del Señor, amén. Necesitamos la luz, hermanos, preferir la luz, ¿verdad? Anhelar la luz y vivir en la luz, amén. I know that this example I'm going to give might not be a spiritual example, but, or to a certain degree, it will, right? Because on a comfort level, me personally, I like a dark room just to kind of rest and, you know, be at peace or whatever, just get some rest in the dark room. But on a spiritual level, we need a room that is lit. We need a room that is bright, amen, because we need not to be hiding from anything. You know, when you're in a dark room, everything is dark, you can't really see what's in the area or around you, amen. You have to, in my opinion, be in the light when it comes to being a part of the body of Christ. When it comes to praising and worshiping the Lord, you don't need to be in the dark. Why would you be in the dark? I've been to churches where everything is pretty much dark and just the stage is lit, amen. And yes, worship and praise music is playing and all that good stuff, Christian music is playing, and that's awesome. But it just doesn't feel right to be in a dark room, right? It seems like we're hiding something. And instead of helping people like really praise and worship the Lord and be part of the light, which is, it tells us here, you know, that people chose the darkness instead of the light. Well, we should want to be the light. We should want to be in the light. Amen. We shouldn't want to be comfortable just sitting there and kind of hiding from everywhere, kind of sitting in the back of the room. I mean, technically, that's not even necessary. The room is dark. Can't nobody see you. Amen. But definitely choose the light. Choose the light. On a spiritual level, choose the light. Amen. If you're going to praise and worship, choose the light. Amen. Praise the Lord for his word. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Elijamos la luz. Amén. Sigamos la luz. Seamos la luz, hermanos. Amén. Vamos a orar. Let's pray. Dear Jesus, amado Jesús, help me to stop groping around in the darkness.
Ayúdame a dejar de estar tentando en la oscuridad. Sí, hermanos, imagínese, usted está en un cuarto oscuro, usted va tentando, o sea, tocando para ver cómo llegar a su destino, ¿verdad? Para que no se vaya a tropezar o caer por ahí o lastimar, amén. Dice el, aquí en la oración, dice, ayúdame, Señor, a dejar de tentar en la oscuridad. Call me to walk in your light. Llámame a caminar en tu luz. Amen y amen. El consejo del autor, the advice the author gives is, grab a small flashlight and carry it around with you all day. If you find yourself shrinking back into darkness, shine that light in your eyes. Dice, agarra una lámpara de mano pequeña, una linterna pequeña, y llévala contigo a todo lugar durante todo el día. Si te encuentras encogiéndote nuevamente en la oscuridad, brilla esa luz en tus ojos para que te recuerde, amén, que la oscuridad no es de beneficio para nosotros, hermanos. Amen. Shine that light in your eye to remind you that darkness is not beneficial to us. Amen. May you all have a good night. God bless you and I love you in Jesus' name. Que todos tengan una linda noche. Dios les bendiga y los amo en el amor de Cristo. Amen.